grandes producciones cinematográficas. Hola, hijos. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver una película muy bonita. Se trata de dos hombres y un destino. Una película que tuvo muchos premios. Por ejemplo, el director obtuvo el premio a la mejor actriz. Y una película, Dos hombres y un destino, que tiene una banda sonora muy buena. Y durante el rodaje pasó una cosa muy graciosa. Y es que a los miembros de la banda sonora los detuvieron por atracar una gasolinera. Bueno, hijos, les voy a dejar porque esta película merece la pena ser vista. Se llama Dos hombres sin destino y mola que te cagas. ¿Qué dijo usted? ¿Qué, oiga? ¿De viaje? No, estoy en una boda. Hombre, perdone, no se ponga así, era para romper el hielo. Oiga, ¿me reconoce? Ya me habrá reconocido, ¿no? Que salí el otro día en la televisión. Soy Francisco Conejo, con el muñeco Garrafín, salí en lo de Esther Lagartija. Estela, se llama Estela. Ah. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal va? Pues aquí en una boda, ¿no lo he dicho? Ya, leyendo, ¿no? Intentando leer, que no me deja usted. Garrafín, dice que está intentando leer. ¿Qué te parece? Me parece bien. Oiga, ¿y qué lee usted si no es indiscreción la indiferencia? Madame Pompadour. Ah, Madame Pompadour. ¡Hombre! ¡Esa es la que inventó la manzanilla! ¡Garrafín! Es que soy humorista, ventríloco. Sí, bastante malo. ¿Quiere que le invite a Julio Iglesias? Garrafín, ¿le invitamos a Julio Iglesias, Garrafín? Sí, a Julio Iglesias, vamos a invitarlo. Venga, Garrafín, venga, vale. Canto a Galicia, hey, tierra de mi madre, os quiero la gente. ¿Le ha gustado? ¡Qué susto de muerte me he dado! ¡Qué malo es usted! Bueno, pues, ¿hacia dónde va usted, buen amigo? A Burgos. ¿A Burgos? Pues yo también voy a Burgos. Hay que ver, qué coincidencia más coincidente. Dos hombres y un destino. Sí, pero estoy por bajarme antes. Como espuma les ha ofrecido Dos hombres y un destino. Y no se pierdan.